Ahí tenemos nuestro generador de energía perpetua. Hola amigos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar la forma de fabricar vuestra fuente de energía infinita de forma muy fácil y sencilla y con elementos que encontrarás en tu propia casa. ¡Vamos allá! Los elementos que vamos a necesitar para fabricar este generador de energía infinita o alternativa, bueno, infinita realmente no, porque al cabo de unos cuantos miles de años, el imán del altavoz perderá su campo magnético. Por lo tanto, ahí ya dejará de generar energía. Pero, mientras tanto, tendremos durante miles de años una fuente de energía inagotable. Esta fuente que vamos a fabricar está calculada para que aproximadamente genere unos 12 voltios de energía alterna, corriente alterna. Para ello necesitaremos dos cucharas soperas, dos trozos de cable, tornillos para fijar los elementos, una regleta de conexión y un portalámparas con una lámpara de 12 voltios. Además, muy importante, el imán del altavoz con el altavoz. Esto es un altavoz normal y corriente de 4 ohmios de impedancia. Deberemos averiguar cuál es su polo norte, que en este caso es este, y su polo sur del campo magnético de este imán. Y ahora comenzamos a fijar los elementos al tablero. Pues bien, vamos a fijar los elementos. Previamente he marcado los agujeros para que cueste menos de atornillar. Vamos allá. Vamos a fijar la regleta en este agujerito. Portalámparas normal y corriente. Ahora desenrollaremos los cables. Lo estiramos bien. Y empezamos a enrollarlos en la cuchara. Este lo tenemos que enrollar en este sentido, tenemos que darle 15 vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y le ponemos un poquito de cinta aislante para que no se desenrolle. Aquí. Ahora lo mismo con la otra cuchara. Empezaremos por aquí. Y 15 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Vale? Perfecto. Y otra vez un poquito de cinta aislante para que no se nos deshaga la espira que hemos formado sobre la cuchara. Una por aquí y otra por aquí. Vale, ahora vamos a cortar el cable. Dejaremos un trocito largo, así aproximadamente. Y lo mismo por el otro lado. Aproximadamente así. Y procedemos a pelar las puntas de los cables. Y 4. Perfecto. Como veis, las cucharas se pegan al imán. ¿Vale? Vamos a soldar con el soldador de estaño las puntas.
Ahora soldamos el extremo del cable de esta cuchara a este terminal del altavoz. Y este al otro terminal del altavoz. Correcto. Conectamos los cables aquí. Esta es la conexión que tenemos que tener. Perfecto. Ahora, para hacer una prueba, voy a poner estos dos cablecitos conectados para que veáis cómo salta una pequeña chispa cuando las cucharas las ponga cada una en su sitio. Cuando pongamos las cucharas, una en el polo norte del imán del altavoz y la otra en el polo sur, el campo magnético del imán inducirá una corriente a las bobinas que harán, por los cálculos que hemos hecho, que en los extremos de los cables haya un voltaje de aproximadamente 12 voltios, 12 voltios y medio, y aquí saltará una pequeña chispa. Vamos a probar. Y ahora vamos a hacer la primera prueba. Ponemos la primera cuchara ahí. Comprobamos con el tester. Corriente alterna. Y entre los dos polos no tenemos voltaje, pero en cuanto la cuchara toque el imán tenemos 12 voltios con 7, con 8, 12, 12 y medio había dicho yo, un poquito más. Muy bien, ahora vemos que salen chispas. Quitamos la cuchara y no tenemos voltaje. Vamos a conectar la bombilla. Y ahora vamos a ponerlo de nuevo. Una ahí y la otra ahí.
Y aquí tenemos nuestro generador de energía perpetua. ¿Ves? Lo colocamos bien y la bombilla se enciende. Lo quitamos y se apaga. Ahí tenemos nuestro generador de energía perpetua. Si te ha gustado, comparte el vídeo y dame un like. Te lo agradezco. Muchas gracias.